estás viendo el canal 2, el canal de nuestra gente. Bienvenidos a su programa Mujeres Rompiendo el Silencio. Hoy vamos a romper el silencio con políticas políticas universitarias de género. Estoy aquí con el profesor docente de Univalle, Byron Otálvaro, y obviamente con la directora. Bienvenidos. Bueno, muchas gracias por la invitación a ti y a la directora por la invitación al programa. ¿Qué es eso de políticas universitarias de género? Bueno, nosotros tenemos un grupo de investigación que ha sido conformado hace ya varios años, que trabaja sobre el tema de gestión y políticas públicas. Una variable importante es la reflexión sobre el papel del Estado y de la acción pública. Y en eso, pues hemos venido trabajando hace ya varios años. Tenemos varias líneas de investigación en temas de servicios públicos, en temas de política social, de política ambiental, y en la línea de política social trabajamos el tema de políticas universitarias de género. Un problema central que hemos encontrado es la incipiente institucionalidad que existe para las mujeres en las instituciones universitarias. ¿Qué significa esto? Que en los centros universitarios hoy no se tienen garantizadas las condiciones para proteger y garantizar los derechos de las mujeres. Esto es muy importante porque nos ayuda a pensar es cómo hacemos para que ellas puedan de alguna manera vincularse a los procesos de formación, investigación y extensión en las universidades. Esto no solamente sucede en Colombia, sucede en el mundo. Hoy los estudios evidencian que, por ejemplo, algunas carreras van a desaparecer porque las instituciones universitarias se han volcado en muchos aspectos hacia el mercado y han olvidado temas sociales. Por ejemplo, carreras como filosofía, carreras como específicas de las humanidades, literatura, están a punto de desaparecer en centros universitarios. ¿En la Universidad del Valle? No, en la universidad, en el mundo, algunas carreras ya no tienen tanto mercado. Ya no tienen tanto. O sea, no son rentables para la universidad. Claro. Pero nosotros no tenemos que pensar en la rentabilidad. Claro. Tenemos que pensar en la formación de los seres humanos, de los ciudadanos, en la formación de sujetos para una sociedad. Y esa formación nos hace pensar que no solamente necesitamos ingenieros o ingenieras, no, o arquitectos o administradores, que es lo que más, o abogados, sino que necesitamos o electrónicos, porque ahora claro, estamos en la electrónica, exacto, y las carreras que son las de vanguardia. Sí, necesitamos carreras también de las sociales, humanidades, que permitan de alguna manera reflexionar sobre temas como estos, el tema de género. Me aterró, ahora yo tengo dos hermanos cultísimos también, y estuve batiendo con ellos 3 días y yo les decía, el capitalismo no se acaba, se transforma. Me decían, pero lo importante no es ahora eso del capitalismo, la informática. La comunicación. ¿No será que el capitalismo está transformándose en la cuestión de la informática? No me atrevería a decir, pero ese va a ser el tema del futuro. Ese es el tema del futuro, no del presente ya. A mí me preocupa muchísimo que en la universidad no estemos metidos en ese tema de cómo se va transformando el capitalismo. Sí, y ahí autoras como Marta Nussbaum han trabajado muchísimo esto de la educación cómo se construye una democracia en las instituciones educativas, cómo es el problema hoy de la educación para la renta, ¿sí? Ese es otro problema, la educación para el mercado
y no para una sociedad. ¿Sí? La pertinencia de los programas educativos, la pertinencia de esos programas en unas sociedades como las nuestras, ¿ya? O sea, cómo, por ejemplo, construimos programas de formación en donde involucremos a las mujeres, qué tipo de programas somos los que debemos desarrollar, ¿sí? Pero no solo para las estudiantes, sino para las mismas profesoras, claro, diría yo. Porque hay poquitas, y hablamos de pronto extra micrófonos, que hay muy poquitas mujeres rectoras de universidades, hay muy poquitas mujeres decanas, hay más decanas que... Me decía mi nieta Daniela, que ella cuando dijo que quería estudiar ciencias políticas, como que no le gustó a nadie. Si la arquitectura no va a las ciencias políticas, ¿qué va a dar? Porque mucho es sobre la renta, pero me gustaría que regresaras al proyecto que están desarrollando ustedes, el contenido y cuál es el objetivo. Sí. El objetivo de ese proyecto. Básicamente lo que hemos trabajado aquí es qué está pasando con la educación superior en el mundo, qué está pasando con la educación superior en Colombia y cómo en esos cambios o transformaciones de la educación superior están involucradas las mujeres. Uh-huh. Ese es un problema central. O sea, no solamente hay que verlo en la Universidad del Valle, sino en el mundo, qué está pasando con la educación. Ese es el primer elemento. El segundo elemento es qué tanto está preparándose las instituciones para el desafío de los cambios que implica la formación de mujeres hacia el futuro y de hombres hacia el futuro. El tercer desafío tiene que ver con qué oportunidades y capacidades ofrecen las instituciones a las mujeres y hombres estudiantes, a las mujeres y hombres profesores, porque no solamente habría que pensar en las estudiantes, sino en los profesores y profesoras, y en los directivos hacia el futuro. Y el cuarto elemento, que me parece de suma importancia, es cuáles son los cambios que se pueden desarrollar en las comunidades, ¿sí? Que es lo que estamos viendo ahora. Cómo las universidades le aportan a procesos tan complejos como el posacuerdo o el posconflicto. Ay, Dios mío. Entonces, pero esos son los elementos. Para esta investigación me imagino que no se van a concentrar solo en la Universidad del Valle, van a ir a muchas regiones. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo han pensado la metodología? La investigación tiene el respaldo de la Universidad de Alicante y ahí pues se tiene la posibilidad de hacer unos encuentros con investigadoras e investigadoras de 25 universidades iberoamericanas para ver comparadamente estos problemas de la educación superior. El segundo elemento es que la investigación no solamente se va a desarrollar en Cali, sino en las nueve sedes regionales de la Universidad del Valle, en la sede de Buenaventura, en la regional Pacífico, en Zarzal, Caicedonia, Tuluá, Buga, Cartago, Santander de Quilichao, Yumbo, ¿sí? Palmira, que son las sedes de la universidad. Y el otro elemento que es importante destacar aquí es que hemos escogido el estudiantado, ¿sí? ¿Qué está pasando con los jóvenes universitarios? ¿Qué está pasando, por ejemplo, con las libertades y las capacidades que tienen los estudiantes en instituciones de educación superior? Los desafíos en el pasado eran para la educación secundaria. Si uno decía, bueno, yo salí del bachillerato y ya era como un profesional, porque era un ser virtuoso, cuando tú eres bachiller era tener cierto virtuosismo, ¿sí? Pero hoy ya eso no ha cambiado y ya ahora pues les corresponde a los jóvenes ser tecnólogos o profesionales. Y eso tiene unas implicaciones, son 4 años de vida y una dificultad y unas dificultades que tienen que pasar. Mucha gente no puede estudiar. No. Yo estuve mirando unos mapas que hice de la Universidad del Valle, algún día una cosa que veía cómo toda la parte de la carrera quinta para abajo, todo el Agua Blanca y todo, estudiaban era educación los muchachos. Y arquitectura yo no veía tanto, no sé, me parece que también va cambiando el panorama de la matrícula. Y lo que yo me atrevo, porque yo trabajo con mujeres, es el desespero de ellas
por no poder meter un hijo a la universidad. Claro. Y el otro aspecto que tenemos que pensar es el cómo se está haciendo los procesos de cambio cultural, de cambio de socialización, de intercambio cultural, porque ya ahora no solamente hay estudiantes del Valle del Cauca o de la ciudad de Cali, también vienen muchos estudiantes extranjeros a hacer su formación en la universidad. ¿Sí? Hay estudiantes de comunidades indígenas, de comunidades afrocolombianas. Entonces aquí hay un cambio en términos de cómo se vivía el bachillerato y cómo se vive la universidad. Es casi una etnografía lo que estamos queriendo construir para ver cuáles son esos, observar detenidamente cómo ellos se están comportando, qué tipo de procesos de socialización es que están haciendo. Y cómo maneja la universidad el tratamiento diferencial de un indígena, una población afro, con esa cantidad de población afro que hay en Cali, cómo se maneja eso. Sí. Ese es un desafío enorme. Aquí en la universidad hay un cabildo indígena universitario, ¿sí? Son jóvenes que vienen de sus comunidades indígenas y que hacen sus procesos de formación. Uno de los problemas que se tienen aquí es que la forma como ellos fueron educados es diferente a la forma como los otros jóvenes han sido educados, ¿sí? La cosmovisión es diferente y la universidad tiene que hacer un proceso de adaptación, de lograr que los estudiantes se incorporen como estas nuevas lógicas de conocimiento y de formación que no están preparados en ocasiones. Ese tema está genial y vamos a continuarlo después de comerciales. No nos abandonen, ya regresamos. Hola, soy Mariana Córdoba. Yo tuve cáncer y he aprendido mucho sobre esta enfermedad. Entre otras cosas, que hay formas de prevenirla. Una de las formas de prevenir el cáncer es vivir de manera saludable, comer frutas y verduras, tener actividad física y no fumar. Tú puedes prevenirlo. Vive más y enférmate menos. Para conocer más, entra a www.minsalud.gov.co y que vivan las mujeres, que vivan sin cáncer. Estás viendo Canal 2, el canal de nuestra gente. Somos la misión médica, llevamos un herido. Bueno, está bien, continúe. Misión médica salva vidas. Podría ser la tuya. Respétala. Es una cuestión de vida o muerte. Un mensaje del Comité Internacional de la Cruz Roja y la Cruz Roja Colombiana. Daylight come and me don't want to go home. Antes era diferente. Mi viejo cuenta que tenía 2, 3 novias. Porque eso era ser varón. Y sin cuidarse, Tim. Mi mamá embarazada. Y ahí sí le tocó ponerse a pensar en serio como hombre, como papá, a madurar biche. Ahora nosotros la tenemos más clara. Ser hombre es pensar primero en lo que uno quiere en la vida. Estudiar algo bacano, echar pa'lante, camellar. Y ser papá, después lo charlamos. Por mí, yo decido. Generación Más, más conscientes. Estas son unas recomendaciones adicionales que les da el Ministerio de Minas y Energía para ahorrar y contribuir con el medio ambiente. En la cocina, coloque la nevera en un lugar fresco, alejada de la luz directa del sol y de fuentes de calor como estufas y calentadores. Abra la nevera el menor número de veces posible. Una nevera abierta o mal cerrada aumenta el consumo de energía. Las neveras convencionales deben ser descongeladas periódicamente. Conserve el congelador sin hielo y sin capas gruesas de escarcha. A la hora de cocinar, cocine sin exceso de agua y siempre con las ollas tapadas. Use las hornillas a tamaño y al nivel de temperatura adecuado en cada momento de la cocción. Al encender el horno, colóquelo en la temperatura adecuada. Evite abrirlo mientras lo esté utilizando.
A la hora de planchar, prográmese. Planchar una buena cantidad de ropa puede significar un consumo de energía menor. Controle su plancha. Enciéndala cuando tenga la ropa lista. Apáguela cuando esté terminando de planchar. Estás viendo el canal 2, el canal de nuestra gente. Estábamos hablando con Byron de los cambios que tiene la universidad. En mi época jamás estudié con guambianos, ni con Páez, ni con nada. Es más, me aterra, pero me parece súper interesante. ¿Cómo ha avanzado la universidad? Por Dios. ¿Cómo ha avanzado la cultura? Sí, una de las maneras de hacer estos procesos de investigación es a través de la antropología. Por eso nosotros lo que hemos hecho es un trabajo más cualitativo, de corte más etnográfico, para poder ver cómo en la cotidianidad se viven los desafíos del género, ¿no? Los desafíos de las identidades de lo masculino y lo femenino. En eso es muy importante la observación, ¿no? Que eso es sumamente importante para poder ver esas realidades y poderlas entender. Algo que tú decías ahora que me parece muy importante y es el liderazgo de las mujeres en la Universidad del Valle, ¿sí? Que eso es, y es cómo están ellas liderando procesos en la misma universidad, quiénes son decanas, quiénes son vicerrectoras, cuántas mujeres han sido rectoras o si han sido rectoras. El tema también de liderazgo, no solamente en estos espacios, sino en otros, como el Centro de Estudios de Mujer, que se lidera en la Universidad de Género y Mujer. El otro asunto que me parece importante es cuál es el papel de las mujeres estudiantes en la representación estudiantil. Ah, esa es otra. Que están en el Consejo Académico, en el Consejo Superior, y desde ahí están haciendo una labor muy importante por los colegas. Y ahí tendríamos que ver, y cuando las hemos entrevistado, ellas se han quejado del poco acompañamiento que tienen a veces por parte de los hombres, ¿sí? En el 53 pedí entrar a la Federación de Estudiantes y no. Bueno, pero hay algo que sí me llama la atención y sí me gustaría que nos comentaras. Cuando llegan otras culturas, porque los paes y los guambiaros y los afros y ese son otras culturas, ¿hay un choque entre los mismos estudiantes o ellos hacen su mayor esfuerzo por acoplarse? Claro, ellos, los jóvenes indígenas, pues tienen sus barreras y sus dificultades al estudiar en la universidad, en muchas carreras de ingenierías o de... sobre todo ingenierías, donde las matemáticas pues han sido difíciles para algunos. Para algunos son difíciles. En carreras más como de humanidades hay mucho más adaptación, hay mucha más sensibilidad, indudablemente, pero se viven sus dificultades. Lo más importante de todos estos procesos es que estos jóvenes puedan regresar a sus comunidades y allá puedan desarrollar sus proyectos con sus comunidades. Claro. En mi época, por ejemplo, yo estudié con unas compañeras que mientras no ganaron inglés no se pudieron graduar. Me imagino que sigue igual el mismo proceso, ¿no? Claro, pero ellos tienen otro idioma, sí, ellos ya tienen otro idioma. Su dialecto. Exacto, entonces ellos ya tienen más posibilidades. En esto sí, también hay más restricciones, ¿no? Así. Que es la idea de, bueno, aunque tienen otro idioma, pues también tienen dificultades para el inglés para o para el portugués. Claro, ¿no? Y para adaptarse a la cultura. Para adaptarse a la vida universitaria. Es que la misma vestimenta es otra. Sí, aunque los jóvenes hoy, pues tienen, los jóvenes de las comunidades indígenas tienen otra manera de vestir también. Sí, ¿no? Ellos van cambiando. Ellos han ido cambiando. Pero lo que sí es muy importante es que ellos puedan hacer su proceso de formación y regresen a sus comunidades
y desde allá puedan desarrollar sus proyectos colectivos e individuales. Aquí hay un aspecto que es que ellos corresponden a proyectos colectivos, ¿sí? Tienen una visión colectiva de la sociedad. Sí, no hay planes, no hay planes individuales y no hay planes de vida comunitarios. Entonces esto tiene otra cosmovisión. Y además, que me parece lo más significativo es que sí es que entre los jóvenes universitarios de comunidades afro e indígenas, pues hay mayores dificultades a la hora de poder ingresar a la universidad. Claro. Que sí es importante hacer unas políticas afirmativas para que ellos ingresen. Diferenciales. A mí me parece, mira, yo veo a estas mujeres indígenas que tengo en la comunidad con las que trabajo y todo. Ellas les cuesta trabajo a ratos, como a Carse. Y van al principio con su vestidito, después no. Después van cambiando. No, pero es que también sí, en eso la universidad ha cambiado. Yo recuerdo cuando yo entré a la universidad, nosotros íbamos pues muy, muy bien puestecitas. Cuando ya hice la especialización, no sé cuántos años después, la gente iba en chanclas a la universidad, en bermudas, y yo decía... que es complicado. O sea, ha habido un cambio de visión, de cosmovisión. La seguridad alimentaria, por ejemplo, las indígenas que trabajan con nosotras en la ruta, la lucha de ellas es por la seguridad alimentaria y el respeto a la tierra, a la madre tierra. La Pachamama. Sí, aquí lo que podemos dar y ofrecer es una amplia gama de posibilidades desde la universidad que tienen que ser estudiadas, que tienen que ser entendidas, que tienen que ser valoradas, significadas, ¿sí? Porque no es lo mismo ser un estudiante indígena que regresa a sus comunidades a ser un estudiante que vive aquí en Cali, que vive en Yumbo, que vive en Palmira, que su compromiso es un compromiso con la familia o con su papá o con su mamá o un compromiso personal. Aquí tiene un compromiso comunitario. Y es la comunidad quien los elige para venir. Antes de que se acabe el programa, hay una cosa que a mí me interesa mucho, que es ¿cuál va a ser el papel de la universidad en el posconflicto? Porque a mí se me hace que esto nos cambia el caminado a todos. Yo sí creo, yo creo en la paz. Yo aspiro que haya un sí para la paz. Supongamos en el peor de los casos que haya un no, la paz hay que buscarla. Sí, Colombia. La universidad generó un programa que se llama el Programa Institucional para la Paz y la Convivencia. Es un programa que tiene una resolución de rectoría, ¿sí? Y que se apoya en el decálogo que se construyó por parte de las 26 universidades públicas del país. En eso pues hay una política institucional que está orientada a pensar cómo, por ejemplo, se construyen nuevos programas de formación para excombatientes, cómo se generan procesos de formación para una cátedra que se llama la Cátedra de Paz, que se tiene ahora en la universidad y que se va a implementar en las 9 sedes de la Universidad del Valle. Cómo se puede, por ejemplo, generar proyectos de intervención y de investigación para un escenario de posacuerdo, de posconflicto. Y la universidad, pues ahora... ¿Y quiénes van a ser la banderada? ¿Ustedes? Nosotros, ¿otras facultades? ¿O solamente ustedes? Hizo un programa institucional en donde convocó a todos los grupos de investigación. Ah, de todas las facultades. Que tienen o han desarrollado proyectos de investigación e intervención en temas alusivos a la paz, al posacuerdo. Esto lo que ha hecho es cambiar el paradigma. Sí, nosotros antes investigábamos la guerra, la violencia, ahora tenemos que investigar la paz, la convivencia. Esto es un cambio de paradigma lo que está sucediendo. El perdón. Y esto tendríamos que trabajarlo. Ay, felicitaciones, muy interesante, doctor, felicitaciones. Pero me siento muy orgullosa. El tema está muy interesante, pero como el tiempo de televisión es muy corto, tendremos que dejarlo para una próxima oportunidad. Mil gracias por tu colaboración. Gracias. Bueno, gracias a ustedes también. A ustedes les recuerdo. Muchas gracias, me emociona saber que los esperamos, no tenía ni idea. Lo que los esperamos haciendo la próxima semana a la misma hora y por el mismo canal.